Hacemos un minuto de meditación. Página 76. Recitamos el Sutra del Corazón. Del libro azul. Me he puesto ante la triple joya área, así una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrar un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno.
No hay elemento del ojo, ya sea hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. Ignorancia ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputta, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Parakate Parasangate Bodhisoha Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá. Y recitó las profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apague. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Aka samara sa shadara samara yape tayata om gate gate paragate parasangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, shintin kuruye soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sashi Boki Yun Shin.
Tram Ridalinji Ni De Gempadi Sange Shintu Mi Roku nam da chila chopar shonje sulama thampa kenam ki choku Kien se chu chin chin Jik ta tsam pe Du ye zi ma la Sab ye chu ki cha Bhaktu Zolidam Guru Rana Mandala Kamniyatayami. Chotam Soki Chonam La Chanchu Bhartu Tani Kyasuchi Taki chunye ki pe sonam Drola penche sangye rupa Sangye chotan soki chonam la Chanchu bardu tani kya suchi Taki chunye ki pe sonam ki Drola penche sangye drupa Chotan soki chonam la Chanchu bardu tani kya suchi Dagi chunye ki pe sonam ki Drola penche sangye drupa Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que desea ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda. Y así poder guiar a todos los demás seres que han sido nuestras madres y llevarlos a la iluminación. Bueno, antes de comenzar la clase, le gustaría que comenzáramos haciendo unas oraciones. Pensando, por un lado, en todos los desastres naturales y todas las personas que se ven afectadas, que lo pierden todo y, por estos desastres naturales.
También quisiéramos dedicar estas oraciones por Semana Santa, ya ha terminado, pero que se la vio en el telediario, pues las cifras de los fallecidos durante las fiestas de Semana Santa, muchos de ellos por el camino. Entonces, las carreteras, y Gisela, pues le gustaría que también dedicáramos unas oraciones, pues pensando en todas estas personas que han fallecido por accidentes de tráfico. Y también queremos dedicar para que ya no existan más desastres naturales, para que todos puedan vivir en armonía, para que todas las situaciones difíciles desaparezcan. Y también queremos dedicar para la madre de Darío, que falleció, y aprovechando que él ya está aquí de vuelta, pues que nuestra oración sea real, que no solo sea recitar meras palabras, sino tratar de sentir en el corazón que estamos pidiendo por otros, deseando lo mejor para otros, y para aquellos que han fallecido, pues puedan tener un buen renacimiento, etc. Así que dedicamos que nuestra oración, tratemos de que ahora que tenemos la oportunidad de juntarnos y hacerlo juntos, pues que sea auténtica nuestra oración. Vamos a recitar el mantra de Om Mani Padme Hum. Vamos a hacer un mala entero. Hacemos siete juntos y luego el resto, pues más rápido. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Hay muchos seres que ya se han ido y por esos seres hemos dedicado estas oraciones. Pero esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Pero aunque sea una realidad que en algún momento nos va a tocar a nosotros partir, no es para quedarnos sin hacer nada al respecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues prepararnos para cuando llegue ese momento, prepararnos para que lo que venga después de esta vida. Y a lo mejor es muy fácil llegar a pensar, bueno, pues yo ahora no tengo ninguna enfermedad realmente. Ahora tengo mucha estabilidad económica, estoy de maravilla. Hay momentos en los cuales uno parece que todo va bastante bien. Y por lo mismo es un tema que no queremos tratar o pensar. Ahora las cosas también ya está. Pero y ya cuando las cosas se ponen feas, cuando empiezan las enfermedades, comienzan situaciones más difíciles, es cuando ya buscamos hacer algo al respecto. Pero en realidad es desde cuando estamos bien, ir entrenando nuestra mente, ir practicando, porque tampoco no sabemos cuándo va a llegar ese momento, y para que podamos estar más, que sea algo que ya hemos trabajado, por lo tanto estamos como más asimilada a eso, ya lo hemos trabajado, que por eso sabemos cómo enfrentarlo. Y Gesela nos va a dar un dicho tibetano que utiliza mucho. A lo mejor se va a pillar el significado, pero a lo mejor no se va a pillar muy bien, pero da igual. Aún así lo voy a compartir con vosotros. Hay un dicho tibetano que dice,
cuando las cosas están de maravilla, disfrutamos al máximo. Pero cuando se ponen mal las cosas, es cuando ya nos acordamos de rezar. Y es como, la historia es así, cuando estás en un lugar así muy agradable, donde es una como un jardín muy agradable, todo muy, muy, muy a gusto, pues ¿qué hacemos? Ponernos a disfrutar, a cantar, a comer, a disfrutar de ese lugar. Pero luego seguimos avanzando y llegamos a un lugar muy desagradable, donde hay muchos bandidos, mucha violencia, muchos peligros a nuestro alrededor. Y ya todos esos peligros nos hace acordarnos. Y la oración que hacían es la de Padmasambhava, el Padmasambhava, el nacido del loto, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Cuando en realidad la moraleja de este dicho, bueno, el dicho dice, cuando las cosas están bien, solo quieres disfrutar. Pero cuando las cosas se ponen mal, es cuando ya te acuerdas de rezar. Y es... ya no tiene sirve, pero sería mucho más útil, mucho más efectivo si desde el momento en el cual nos encontramos bien, que las cosas van más o menos bien, empezar a entrenar nuestra mente que solo cuando las cosas se ponen feas, mal, y ya no tienes tampoco muchas, y es más difícil también ya trabajar sobre la mente. Porque lo que quiere decir es que desde el principio, desde el momento en que la vida nos sonríe, ya tenemos que ir trabajando nuestra mente. Porque si solo lo hacemos cuando las cosas nos van mal, pues entonces sí son méritos, sigue siendo algo virtuoso, son méritos, pero ya no es tan efectivo esa manera de enfrentar las cosas, nuestra mente, porque claro, como no lo hemos entrenado anteriormente, ya cuando se nos presenta el momento, pues no de manera inmediata vamos a ser capaces de enfrentarlo bien, porque no nos hemos preparado para ello de antemano. Ya cuando las cosas se ponen desagradables, pues ya no hay mucho más que hacer. Y porque si de verdad, si de verdad dependiera de otro, pues ya el Buda ya nos hubiera quitado nuestros problemas, pero no depende de otro, es el trabajo personal que hacemos con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo empezar ya a prepararnos, a entrenarnos? Ya que estás muy sonriente, pues dime qué preparativos podemos ir haciendo. ¿Qué le toca? No. Creo que también eres José, ¿no? ¿Qué preparativos ir haciendo para? Sí, para... Porque no esperarnos cuando las cosas se ponen mal para empezar a entrenarnos nuestra mente, sino ya de antemano. ¿Qué tipo de preparativos previo vamos haciendo antes de que vengan las situaciones, para cuando vengan las situaciones difíciles? Pues podemos ir no sé. No. La carita que pone. Pues yo que sé, hacer meditar en el sufrimiento, en las cuatro nobles verdades, por ejemplo. Denpashi sam gomgya dungel denpas gomgya. O en el renacimiento humano, en el precioso renacimiento humano. Teljor, muy horrible.
Sí. Lo que has dicho, sin duda, es correcto. Sin duda, es en lo que hay que trabajar. Sin duda. Esos temas hay que trabajarlos. Pero para que, todavía un pasito antes, para que podamos como tener esa buena disposición que nos permita meditar en esos temas, que por supuesto son los temas para meditar y reflexionar, pero para que podamos tener esa buena disposición hace falta tener una mente serena, hace falta tener claro que quiero ser buena persona y por eso voy a trabajar en ello. Hablamos de ser buena persona, pero hablemos ya cosas muy concretas. Primero, buena persona es una persona honesta, recta en la vida. Otra cualidad que nos hace buenos, que podamos tener paciencia ante las dificultades. Por supuesto, cuando hablamos de paciencia, pues hay paciencia ante los que nos perjudican. Pero no, la paciencia no solo está limitada para los que nos perjudican. Es principalmente, de hecho, principalmente nosotros debemos de cultivar la paciencia ante el sufrimiento, paciencia ante las dificultades. Porque si de antemano no hemos cultivado esa paciencia ante el sufrimiento, pues entonces meditar en el precioso renacimiento humano, meditar en el los sufrimientos, los inconvenientes de samsara, meditar en las cuatro nobles verdades, se vuelve algo prácticamente inaccesible, porque hace falta todavía meditar en el sufrimiento, meditar en ese sufrimiento y esa paciencia ante el sufrimiento. Cuando una persona nos hace daño, a veces ese daño lo guardamos en nuestra mente y llega un momento en el cual solo estamos recordando ese daño recibido y se vuelve en una meditación del daño que me han hecho. Y el problema de eso es que cada vez que estoy recordándolo, pensándolo, meditando en ello, se vuelve como una meditación porque estás dándole vueltas en tu cabeza. El problema es que tu maleta
de negatividades se está volviendo cada vez más pesada, más pesada. Cuando en realidad, si te ha tocado vivir esa situación, es porque has en otras vidas creaste las causas para ello y te ha tocado, y por eso viviste esa experiencia. Pero también significa que eso de que debías ya maduró, ya lo viviste, ya está como saldada esa deuda. Pero en el momento en el cual nosotros lo recordamos y lo volvemos a recordar, y cada vez que lo recordamos sentimos rencor, entonces es absurdo, porque cuando lo padecí, pues ya pagué la deuda que tenía, lo que había hecho en mis vidas pasadas, pues ya lo pagué. Pero al guardarlo con rencor y mantenerlo en nuestra mente y recordarlo, es como volver otra vez a crear esa negatividad y es hacernos daño a nosotros mismos, volver a crearnos causas para experimentar sufrimiento. Necesitamos tener una mente tranquila, necesitamos tener una mente serena. Necesitamos entonces cortar, detener ese tipo de pensamientos de rencor, ese tipo de pensamientos que recuerdan el daño recibido. Cortar con ellos, porque no me sirven de nada. Cada vez que yo lo estoy pensando, cada vez que lo estoy recordando con dolor, con rencor, cada pensamiento de esos es causa para sufrir más en el futuro. Es crearme absurdamente más sufrimiento a mí mismo. La otra persona que lo hizo, que me dañó, le da igual. Le da exactamente igual. Ya hizo el daño, ya está. Ha creado las causas para sus cosas. Pero si yo lo guardo con rencor, cada vez que lo recuerdo, a la otra persona no le hace daño alguno. El único que se daña, el único que está creando más causas para sufrir, el único que se está llenando más la maleta de negatividades, soy yo. Dice Gisela, yo puedo hablar solo por mí y yo no sé, dice Gisela, yo no sé lo que me va a venir en el futuro, por lo menos yo no lo sé. Pero porque nos planteamos nuestra vida, el pasado, el futuro. Yo no sé lo que me espera en el futuro. Sé lo que me ha sucedido en el pasado. Pero lo que ha sucedido en el pasado, hecho está, ya está. Y no darle más vueltas a ello. Es decir, yo creé las causas para experimentar esa situación. Que sí, que hubo unas condiciones, pero combinada con las causas que yo creé, hizo que se diera lugar esa experiencia.
y ya está. Es como tomar, de alguna manera, tomarlo como una deuda que debía. Yo lo hice. Pues ahora me toca vivir las consecuencias de mis actos. Y de esa manera es mucho más sano verlo así, porque ya no culpamos a otros de mi situación. Tomamos las riendas. Y yo lo creo, ya está, ya se acabó. Y porque si nosotros lo vivido lo guardamos en nuestra mente, esto y esto y esto y esto, cada momento que lo estoy recordando son momentos que me estoy haciendo daño, que no me encuentro bien. Y me estoy haciendo no solo daño en ese momento, sino eso también repercute incluso en esta misma vida, que no me encuentre del todo bien. Y más aún, va a repercutir en lo que va a venir después de esta vida. Así que es algo que nos está dañando en el momento, nos daña en esta vida, y encima nos estamos cargando esa mochila para también pasarla mal en lo que va a venir después de esta vida. Por eso, utilicemos bien nuestra mente, utilicemos bien nuestros pensamientos, sepamos meditar, y no meditar en cosas que solo me van a provocar daño, sino cortar con ello y meditar, crear pensamientos que me van a ayudar a encontrarme bien ahora, encontrarme bien en esta vida, y creándome causas para encontrarme bien en lo que va a venir después de esta vida. Porque los problemas que hemos vivido, pues ya están. Nos ha tocado vivir esos problemas. Tratarlos de tal manera que los borremos de nuestra mente, ya está. Porque así vamos a ser felices. Así mi mente va a estar feliz. Y voy a ser feliz, no solo en esta vida, sino más allá de esta vida. Mm-hmm. 我同志真多于 Para ser buenas personas, pues también otro aspecto que hay que tomar en cuenta es reconocer las cosas correctas que hacemos en la vida, porque también es verdad que hacemos cosas buenas, también hay momentos en los que actuamos de una manera correcta, y es bueno para nosotros recordarlo, para regocijarnos, alegrarnos, qué bien lo hice, qué bien reaccioné, qué bien actué. Es necesario para que podamos seguir creciendo en ese ser mejores, reconocer nuestras buenas acciones, reconocer nuestras buenas conductas, porque así nos alegramos y alimentamos más el deseo de continuar en esa línea. Y así como
nos regocijamos de lo bueno que hacemos, también es momento para ver los errores que cometemos. Y es bueno reconocer nuestros errores para que generemos arrepentimiento. Y en el momento en que ya nos arrepentimos de los errores que cometimos, de alguna manera esa negatividad empieza a perder fuerza, porque me he arrepentido de ello, me arrepiento. Y es que al momento de arrepentirte, te da la fuerza para decir, ya no quiero volver a repetirlo. Y esa combinación de arrepentirse y ver que voy a intentar no volverlo a repetir, es lo que te está también conduciendo a ser mejor persona, ser mejor persona. Y si logramos ahora entrenarnos de esta manera, pues claro, cada día vamos haciendo lo mejor y cada día reconozco más cosas buenas que hago, cada día me arrepiento de los errores que cometo, pero poco a poco van a ser menos errores, más cualidades, y cuando acabe esta vida, lo que va a venir, como es un hábito que ya nos hemos creado, pues vamos de mejor a mejor a mejor a mejor. Y Geshe-la hace un momento dijo, yo no sé lo que me va a venir el día de mañana, no lo sé. Puede que me venga una situación agradable, puede que me venga una situación desagradable, no sé qué vaya a suceder. Lo que sé es que estoy bueno o malo es consecuencia de lo que hice en vidas anteriores. Por lo tanto, cuando no sabemos lo que nos va a venir, pero sí sé lo que ahora, cómo puedo trabajar mi mente. Y trabajando, viendo las cosas buenas que hago, regocijándome, viendo los errores que cometo y arrepintiéndome de ellos y procurando proponerme no volverlos a repetir. Pero también significa que trabaje con mi mente para que esos pensamientos de rencor, de enfado que están ahí dando vueltas, cortar con ellos, cortar definitivamente con ellos, no darle más poder, no darle más espacio para que estén ahí dando vueltas en mi mente. Porque cuando tú, por ejemplo, por una situación desagradable que has pasado, pero te olvidas de esa situación, te olvidas ya, no le das más vuelta, no lo guardas no tienes rencor, no lo guardas en tu mente, te olvidas totalmente de ello. Cuando luego después de 5 o 6 años te vuelves a encontrar con esa persona, no hay una sensación especial dentro de ti. La ves y ya está. Mucha diferencia, no hay nada especial. Pero en cambio, si tú eso que te hizo, lo estás guardando en tu mente y estás ahí, ¿no? que no se va, que se queda, pues pueden pasar 5 o 6 años, todos los años, cuando vuelves a ver a esa persona es como volver otra vez ese mar de emociones, esa sensación se vuelve otra vez a aparecer y es algo que no te está favoreciendo en nada. Mejor es porque otra vez, cada vez que esa sensación viene, ese rencor, es cada vez tú te encuentras mal y estás generando pensamientos negativos que solo te van a traer todavía más sufrimiento. Porque a fin de cuentas, el que principalmente nos hace infelices es mi propia mente. Por eso Nagarjuna dice,
cuando aparecen en tu mente pensamientos virtuosos, buenos, o recuerdas acciones buenas que realizaste, que se queden grabadas en tu mente como si estuvieras grabando sobre piedra. Es decir, algo que no se borra, algo que se queda grabado para siempre ahí. Y los pensamientos negativos, acciones, daños que hayas recibido, rencor, escríbelo en tu mente como si lo escribieras en agua. Es decir, al momento que haces un trazo, en ese momento desaparece. Quiere decir, no los guardes en tu mente. Pensamientos negativos, situaciones desagradables en tu vida que te han sucedido, que pasan en tu mente como si estuvieras escribiéndolo en el agua. Desaparece. Porque es lo que a fin de cuentas nos va a ayudar a encontrarnos mejor. Y claro, aquí nos lleva al siguiente punto. Para saber, bueno, qué es virtuoso, qué es negativo, pues hace falta estudiar para poder identificar cuando un pensamiento, una acción es virtuosa o cuando es negativa. Pero eso con una sesión, una clase, no se sabe del todo. Ahora viene el trabajo interior, el trabajo de estudio, de conocer, que así podamos ser capaces de identificar cuando algo es correcto y cuando es incorrecto. ¿Está? Tiene ese endo lo que se usa de no hay ni lo de Simbaya, da sumo en Gomitea, Cetel Kaletin Pavel and Tombelu Juyores. O Dana Jingin, lo Bergen, Logan Serena, ya, Rabdichum, Minchinda Pages in the Taddles, Tan de Pecha de Namunimushe, o Jans Hawker was, o de Dre, so ya lost Donati, o de Kesim Boris, o Transitonati. Y hemos dicho algo que es muy importante, el estudio, porque el estudio es para desarrollar ese conocimiento. El estudio también nos ayuda a grabarlo en nuestra mente, tenerlo presente. Y cuando hablamos de estudiar, a lo mejor algunos dicen, bueno, eso ya no me toca a mí, eso de ponerme a estudiar estas cosas, porque yo ya soy mayor, ya no puedo con ello. Y entonces no lo hago. Pero esos son excusas. Y eso se llama pereza. La pereza del desánimo, del sentirse incapaz de hacerlo. Y que incluye también, por ejemplo, pero no, eso está muy lejos, eso no lo voy a alcanzar. Eso también. Estamos hablando de cosas que podemos lograr en nuestra vida, pero y en la medida en la cual lo vemos como muy lejano, muy distante, falta mucho para ello, pues todavía nosotros mismos estamos creando más distancia. Y por otro lado, también otra excusa que podríamos poner es decir, bueno, es que yo no soy tan inteligente como otros, que parece que lo entienden a la primera, mi mente es más cortita, le cuesta mucho trabajo, así que eso de estudiar no va conmigo tampoco. Pero eso también es otra excusa para no hacerlo, porque hay la mayoría de los que están aquí ya conocen el budismo y han leído, y en el texto de Liberación en la Palma de la Mano nos pone historias de seres que uno de ellos era ya muy muy mayor, pero aún así se puso a estudiar, a practicar y logró convertirse en un ser superior. Y también está la historia de la persona que era tan tonta, no podía memorizar nada, que simplemente recordar estas dos líneas, abandono el polvo, abandono los oscurecimientos, tardó 3 meses en memorizar estas dos enunciados.
Así que no era muy listo, pero sin embargo se esforzó y en esa misma vida alcanzó el estado de un ser superior. ¿Qué significa estas historias? Que nosotros no podemos desanimarnos, no podemos decir que no podemos. Tenemos que darnos cuenta de que si no lo proponemos, podremos alcanzarlo. Porque este libro de la liberación a la palma de la mano, ahí explican estas historias y tiene muchas otras historias. Algunas de ellas son largas, algunas de ellas son más cortitas, pero no nos vayamos con la idea de que el autor, para sacar un libro gordo, pues lo llenó de historias, sino la idea es inspirarnos, servir como las historias, ejemplos de vida, nos tienen que servir como fuente de inspiración, también como consejo de que nosotros podemos conseguirlo. ¿Tiene? Ya yo como lo digo tiene su nombre es Shindo que se va da más se va da me va da mami os más su nombre es tan dos de una tiene ahora yo ya vos son que da lo más ídres todos los jangues da lo más ídres o de son ya que lo que no vio de ya con el que se ha salido tan ya ni de cama. Otra frase también de Nagarjuna es la que nos dice, la de la fruta, procurar ser frutas maduras por dentro y por fuera, y evitar ser frutas inmaduras, verdes por dentro y por fuera. Esta analogía que utiliza Nagarjuna de la fruta es en relación a una persona. Porque lo que nos hace maduros, buenos, lo que nos ayuda, es la conducta que hacemos con nuestro cuerpo físico, con nuestra palabra y los pensamientos. Y lo que nos daña y nos encausa mal es lo que esa mala conducta que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra mala habla y con pensamientos negativos. Entonces, cuando dice Nagarjuna tratar de ser una fruta madura por dentro y por fuera, se refiere a que por dentro tengamos una mente virtuosa, una mente que está queriendo ayudar, servir a otros, ser mejor, tener bondad, ¿vale? Esa es la madurez interna. Y que se ve reflejado también en las acciones externas, en lo que vemos, que es su manera de hablar y sus expresiones en la cara, su amabilidad, que reflejan, es el reflejo de eso que lleva por dentro. Y eso sería una fruta madura por fuera y por dentro. Y una fruta inmadura por dentro y por fuera es aquella pues que tiene pensamientos llenos de negatividad, muchos pensamientos negativos, y que también se conduce por la vida dañando o diciendo palabras que dañan a otros. Y claro, eso es obvio que es lo que no queremos ser. Y queremos
queremos ser que no solo sean acciones de fuera, no solo sea mi palabra que sea bonita, mis expresiones que sean muy amables, pero porque entonces sería solo madurez por fuera y no por dentro. Necesito que mi mente también vaya en esa dirección, que porque mi mente es bondadosa, mi mente busca beneficiar, ayudar, servir, por eso mi conducta va en esa misma dirección. A los únicos que podamos darles permiso de no hacerlo así, porque también puede ser el caso de tener una mente muy virtuosa, querer servir, ayudar, estar totalmente enfocado en beneficiar a otro, pero su conducta externa es muy, muy dura, muy tajante, que no parece muy amable. Pero, ¿y quiénes podrían tener ese tipo de madurez interna, pero por fuera no la expresa? Pues los profesores. Porque dicen que están, no sé, aquí en Occidente, pero un profesor pues a lo mejor se tiene que mostrar muy duro, muy serio, con el ceño fruncido, o a lo mejor tiene que decir palabras bastante serias, bastante duras, pero su mente está el único objetivo de beneficiar y ayudar. Y a veces poner una cara de muy serio, así, una mirada muy, muy, no sé, tajante, muy dura. ¿Tú has vivido esas experiencias, José? ¿Cómo lo ves? Pero a veces no te hacen caso tampoco. Caso tena, corazón se la corazón de tonan chegui mi duga y se la. Hay que usar métodos más duros todavía. Dile dugas, chego, esa. Así, tienes que ir. No, no, no tengo que ir. Pero no te has salido, ¿no? ¿Ah? Que hubo sin bichis. Y ahora va a trabajar también. O te, si me te canrile a cabo, que hubo sin bichis. Todo se rile a cabo, chico. Aquí en el que se las dice, os voy a contar en el monasterio. En el monasterio hay monjes que les tocan ser los disciplinarios. Entonces, claro, dicen mucho, bueno, al que le toca ser el disciplinario, el policía del monasterio, tiene que mostrar la cara muy dura, un aspecto externo muy duro, pero por dentro buenísimo, blandito, blandito. Pero por fuera tiene que mostrar su aspecto duro. Y pues me imagino que en muchos otros trabajos también, a veces hay que mostrar esa dureza, hay que mostrar esa seriedad. Y de hecho en el monasterio, olvidé decía, una mirada muy, muy, muy dura, como dicen, como hay una piedra que es negra, negra, así de esa negrura, de dureza, mostrar su aspecto, pero por dentro lleno de bondad. Y también en otros tipos de trabajo, por ejemplo, si uno se encarga de poner orden, de etcétera, pues a veces hay que mostrar ese aspecto duro, serio, pero por dentro es otra historia. Pero en general, si ese no es nuestro oficio y si no tenemos por qué hacerlo así, lo mejor sería que existiera esa bondad interna, se está reflejando en esa amabilidad externa. En resumen, intentemos ser buenas personas. Y bueno, así, el día de hoy pues nos toca hacer la práctica del ofrecimiento de tzok. Tzok es una práctica donde estamos ofreciendo comida, galletitas, bebida a los maestros. Sí que la vamos a hacer. Vamos a la página, creo que es